Bueno, como saben, yo vengo estudiando los centenarios en relación a las relaciones internacionales en los países de la región. Me baso sobre todo en las relaciones entre Perú, Chile, Argentina, Brasil, en esos contextos celebrativos. Y he escrito sobre los monumentos diplomáticos, sobre personalidades intelectuales diplomáticos que circulan en esos espacios, como José León Suárez, etcétera, Ruy Barbosa. Y ahora hace un tiempo que estoy profundizando en un aspecto que nos permite entender desde otro ángulo cómo operaban las identidades o los valores panamericanistas, hispanoamericanistas, de confraternidad bilateral, de confraternidad de bloques como el ABC, ¿no? También, a partir de una práctica original nueva que coincide con los homenajes a los centenarios de la segunda oleada que van desde 1921 al 25. Son los raid aéreos que por primera vez unen capitales sudamericanas. Bien, ahí pueden ver un listado de los más importantes. Yo voy a hablar ahora en estos minutos brevemente de los que están iluminados. La primera vez que se une en avión, Buenos Aires, Río de Janeiro, antes del centenario de Brasil, ven que en el centenario de Brasil ya hay cuatro raíces en homenaje al centenario de Brasil, Buenos Aires, Nueva York, Río de Janeiro, con valores panamericanistas, Santiago de Chile, Río de Janeiro, que es fallido, no llegan, y de Lisboa, Río de Janeiro, que antecede en varios años el vuelo que conocen todos de Plus Ultra, que estudió David Marcilassi en profundidad, un excelente trabajo, pero el primer cruce atlántico aéreo es en parte de pilotos portugueses. Tuvieron que cambiar de aeroplano, a diferencia de Plus Ultra, pero por primera vez unen Lisboa con Río de Janeiro en honor al centenario del 22. Luego, por primera vez, se une Buenos Aires-Lima para el centenario de Ayacucho y Buenos Aires-La Paz, por primera vez, para el centenario de Bolivia. Bien, yo me voy a detener, como decía, en los dos primeros. Quiero organizar esta exposición en, digamos, tres momentos. Quiero contarles brevemente las dos hipótesis que manejo, el problema, cómo lo construyo, lo que me interesa indagar. Segundo, me quiero extender en el caso de uno de los aviadores argentinos, Eduardo Miguel Hearn, relacionado con una asociación civil, político-cultural, la Liga Patriótica Argentina. Vamos a ver cómo aparece ese actor. Y tercero, ver cómo juega la nación, el sentimiento nacionalista, patriótico y los valores raciales en estos vuelos de confraternidad. Bien. Para que se entienda mejor este esquema, voy primero a las hipótesis. Bien, la primera hipótesis es, en esta época, como saben, al final de la Primera Guerra, ni bien se firma el armisticio, hay pilotos y fabricantes de aeroplanos modernos ya a esa altura, desocupados. Y a la vez hay países latinoamericanos que quieren desarrollar su aeronáutica nacional. Entonces es un círculo virtuoso donde hay nuevo mercado para los europeos y norteamericanos y los gobiernos están deseosos por contratarlos como instructores, comprar los nuevos aparatos, etcétera. Eso coincide con esa oleada de centenarios. Bien, entonces la primera hipótesis argumento que estas aventuras pioneras vehiculizaron a la vez valores nacionalistas y de confraternidad internacional, en especial entre países del mismo continente americano, y asimismo permitieron asentar hazañas y publicitar las posibilidades militares y comerciales, correo, carga y pasajeros de estos aparatos en busca de nuevas rutas aéreas. Esas nuevas rutas aéreas proliferan al final de la década del 20, ¿sí? Estos son los primeros intentos, las primeras hazañas que tienen, entre otros objetivos, crear nuevas rutas comerciales aéreas, ¿no? Sin embargo, este sentido universalista de esta actividad en expansión también convivió con otro signado por el nacionalismo beligerante, en especial en los países del Pacífico. Recuerdan que Perú y Chile,
Como ven, no hay ningún raid que une Santiago a Lima, porque hasta el año 29 están todo el tiempo con una sensación de guerra inminente. Entonces, estos equipos, esta industria aeronáutica, también sirve para fortalecer y crear la defensa nacional, la quinta arma, ¿no? Entonces, hay un juego entre paz y guerra, simbolizado en este objeto de la modernidad por excelencia, que es el aeroplano, que ha probado ya su eficacia en la Gran Guerra. Bien, entonces la hipótesis sería que estos raid incidieron en la orientación de los ánimos populares sobre los países vecinos, en el fortalecimiento de las identidades nacionales, del mismo modo que pudieron percibirse como instrumentos de alianzas internacionales. Y actualizaron, como decía al comienzo, diferentes discursos que pretendían estrechar vínculos bilaterales, fortalecimiento de bloques, o continentales, panamericanistas, o si ampliamos la escala, intercontinentales en su inflexión, lusitanista, como el vuelo a Lisboa, a Río, hispanista, el plus ultra más tarde, o panlatinista, los italianos también, más que los franceses, en este caso. Y como hipótesis complementaria, yo lo que trato de ver cómo esta actividad novedosa convergen múltiples actores, intereses y motivaciones en competencia y solidaridad. Actores como pilotos, civiles y militares, nacionales y extranjeros, asociaciones civiles aeronáuticas, el Aeroclub Argentino, el Aeroclub Chileno, etcétera, que están interesadas en generar vínculos con los países vecinos, asociaciones civiles político-culturales como la Liga Patriótica Argentina, el asociacionismo étnico, sobre todo la colonia italiana en Perú y Argentina, ahora vamos a ver un ejemplo, la prensa comercial, porque la prensa comercial cubría estas hazañas como una novela de entrega, generaba expectativa en el público, y muchas veces financiaban algunos raids, como por ejemplo el diario La Nación financió el raid Buenos Aires-Río de Janeiro para el Centenario de Brasil. Bien, y también fabricantes de aviones, sobre todo la empresa Codron en francesa y la casa Ansaldo italiana, y Curtis norteamericana, van a estar ahí compitiendo también por el prestigio y captar clientela en Latinoamérica. Bien, voy al segundo punto. Eduardo Miguel Hern y la Liga Patriótica Argentina, para hablar de... ¿Por qué elijo Hern? Porque Eduardo Miguel Hern decidió, con una diferencia de pocos meses, lanzarse, ni bien había obtenido su brevete en Buenos Aires, como piloto civil, lanzarse para unir por primera vez Buenos Aires con Río de Janeiro. Y a los pocos meses, en homenaje al centenario de la independencia peruana, Buenos Aires con Lima. Como ven, bueno, fue fallido. Y el de Río de Janeiro, fallido, dudosamente exitoso, ahora vamos a ver por qué. Bien, como antecedente a este desafío que se propone este joven piloto argentino, ya en 1919 había llegado a Buenos Aires una misión italiana aeronáutica gubernamental que integraba 96 pilotos militares, 7 hidroaviones, crearon la aviación naval en Argentina, y se propusieron hacer estos raid. Entonces destaca un as de la guerra, Antonio Locatelli, en marzo del 19, que es el primero que se propone hacer el raid Buenos Aires-Río, y no llega, llega por avería del motor, tiene que aterrizar en Santa Catarina. Pero sí logra hacer un ida y vuelta a Buenos Aires-Valparaíso, llevando correo por primera vez de un país a otro. Este señor, Antonio Locatelli, as de la guerra del 14, es presentado cuando logra esa doble travesía, Buenos Aires-Valparaíso-Buenos Aires, es presentado como un héroe. Y les voy a mostrar, por ejemplo, cómo aparece en la portada de la revista El Auto Argentino, y se lo menciona como héroe. Y estos héroes tienen esta característica, son jóvenes, osados,
elegantes, de pocas palabras, tiene la voluntad, la resistencia, la valentía, la destreza, de un capital muchos obtenido en la guerra, que lo transfieren ahora a estas travesías, ¿no? Pacíficas, de promoción comercial y de confraternidad también bilateral, en este caso, con Chile. En el año 20, bueno, Locatelli fracasa en el viaje a Brasil. En el año 20, desde Río de Janeiro, se intentan 4 veces y también fracasan aviadores desde ese país. Algunos son extranjeros, un norteamericano, un inglés, hay una tragedia. Y uno de ellos es el piloto civil paulista Eduardo Edu Chávez, y vamos a retener ese nombre, que fracasa también. El quinto intento es del lado argentino y es de nuestro personaje, Eduardo Miguel Hern, que parte el 20 de diciembre de 1920, pero de Buenos Aires hacia Río, pero por una avería del motor, luego intenta despegar y aterriza forzosamente en un pueblo que se llama Sorocaba e intenta volar de nuevo, pero se estrella con un hormiguero gigante que es común en esa región y estaba a 500 kilómetros de lograr el raid. Vamos a ver, bueno, perdón, acá hay una imagen, era muy común las poses, ahí dice Locatelli en pose, entre comillas, para la revista, ¿no? Pose de aviador. Locatelli, después de ese fracaso a Brasil, Locatelli vuelve a Italia y abraza el proyecto fascista enseguida y etcétera, ¿no? Es un gran aviador y muere trágicamente en Etiopía, bueno. Estamos hablando ahora de este intento de del argentino Eduardo Miguel Hern. Ahí ven cómo se presentaba en el... Está el aparato con el que va, que es un Bristol que adquirió él, la foto de él, y el recorrido punteado, en ese momento había llegado a Paso Fundo. Todavía no se había accidentado en Sorocaba, un poquito más arriba. Ahí está el mapa, Sorocaba está en el circulito rojo, ¿sí? Ven el recorrido, ven que sigue la línea del ferrocarril. En ese momento hay 2 rutas, una va por el litoral y otra por tierra. Él iba por tierra siguiendo un ferrocarril que a veces se perdía en la selva, en el monte, era muy accidentado. Bien. Bien. Espera, vamos a... hace un segundo... En ese segundo intento se accidenta. Y luego, cuando se accidenta, es el aviador... Eduardo Chávez, brasilero, que se entera que se accidentó en Sorocaba y se intenta por segunda vez ir de Río a Buenos Aires y lo logra. Así que el primero fue el brasilero Eduardo Chávez. Eduardo Hern, estando en Sorocaba, va en tren a Río de Janeiro y consigue la aprobación de su sponsor, ahora vamos a ver quién es su sponsor, para comprar el avión que había usado Locatelli, el avión italiano, y logra así... Es el segundo en unir Río de Janeiro con Buenos Aires. Los dos son recibidos con entusiasmo, etc., ¿no? Bien. Pocos meses después, decía, para el centenario de 1921 de la independencia peruana, Hern intenta homenajear al Perú uniendo Buenos Aires con Lima y para eso llega a Mendoza, intenta cruzar la cordillera y no lo logra. En ese momento que el cruce de la cordillera en aeroplano se había hecho 10 veces y... Bueno, muchas tragedias, era una ruta muy insegura con esos aviones. Él, lo que le ocurre a Hern es que, les muestro la imagen, bueno, ahí es cuando vuelve las etapas de Hern, que es recibido, cuando vuelve de Brasil, es recibido en el Palomar, en Buenos Aires, por la aviación militar argentina, están todos felices, Hern está ahí, ven con el traje, el uniforme de piloto. La fotito que está chiquitita circular abajo a la derecha está alzado sin triunfo por los militares. Es un piloto civil, pero enseguida se lo premia con el diploma militar, porque en ese momento los militares están aprovechando la aeronáutica civil para afianzar la aviación militar nacional argentina, ¿no? Bien, hay otra foto personal, porque yo tuve acceso a un álbum personal, bueno, donde está Hern también. Y aquí en este intento que le decía meses después, por el centenario peruano, el mismo Hern, ahí ven el recorrido y las etapas que sigue también la línea de ferrocarril, sale de Mendoza, falla el motor en Washington, en una localidad llamada Washington,
despega nuevamente y vuelve a fallar el motor y aterriza de emergencia en la nieve a 2 kilómetros de la estación de ferrocarril trasandino Las Cuevas. Y se salvó de casualidad. Nuevamente, ahí ven el recorrido y cómo los diarios van midiendo la hora por la que va pasando, porque eran querían batir récords también. Entonces, era medible también el tiempo, ¿no? Bien. Ahí una foto personal, cómo aterrizó de emergencia y capotó. Capotó es que se dio vuelta y quedó atrapado en la nieve, ileso, pero atrapado en la nieve, y se salvó porque lo vieron de la estación de ferrocarril y fueron a salvarlo. Estaba sin heridas, pero tuvieron que excavar en la nieve para sacarlo de su avión italiano que había, seguía usando el avión italiano que había comprado en Brasil. Ahí ven la misma, una foto donde se ve el ferrocarril detrás, la estación, y cómo quedó el avión destruido. Bien. Bien. Ahora, ¿quién es Hearn? Para entender estos raidistas. A ver, Hearn ahí está compitiendo, ese mismo raid en homenaje al centenario peruano, quiere hacerlo un piloto italiano de esta misión militar que se había quedado en Argentina, que se llama Nicolás Bo, va con su discípulo de Bahía Blanca, argentino, Francisco Ragalade, y consiguen cruzar la cordillera, pero por una avería pasan Santiago de Chile hacia el norte y aterrizan también de emergencia, rompen el tren de aterrizaje y ahí es el fin del raid, también fracasan en llegar a Lima. Y luego un piloto argentino, Eduardo Olivero, intenta también hacer ese raid y fracasa. Bueno, del lado peruano hay una misión italiana que llega a Perú y empieza a tener triunfos que colma de excitación patriótica a la colectividad italiana en Perú. Triunfos de raid internos, cordilleranos, pero internos dentro de Perú. Y se animan, por ese entusiasmo de las colonias italianas, a intentar unir de nuevo Lima con Buenos Aires, pero en Arequipa tiene una avería y no lo logran. Para que vean estos actores que están disputando ser el primero en unir estas capitales, que son muy heterogéneos, ¿no? De origen, intereses, etcétera. A ver, Miguel Hearn, vamos a centrar en Miguel Hearn. Miguel Hearn es un argentino que nació en la ciudad de Colón, de madre argentina, padre irlandés, fue a estudiar a Inglaterra y era un sportman, un hombre de deportes. Ganó torneos como estudiante de box y otras disciplinas. Él llegó a Argentina, se inscribió en la compañía inglesa Handley Page, Para estudiar y obtener el brevete de aviador civil, lo obtuvo, fue un discípulo brillante y quedó asociado económicamente, digamos, creó una empresa anglo-argentina de aviación, una escuela que funcionó poco, que competía con otras escuelas, una norteamericana y la de los italianos que se habían quedado. Así que estaba en juego, en esos raids estaban en juego. El prestigio personal como aviador, deportista, aviador de Hearn, el prestigio de su pequeña patria, Colón, que le mandan cartas, usted nos va a poner, bueno. Y el prestigio de las compañías británicas donde se había formado y a las cuales estaba asociado comercialmente. Bien, pero quiero profundizar un poquito en que estos dos raíces de Hearn, al Brasil y al que falla al Perú, fueron patrocinados, financiados por la Liga Patriótica Argentina. Uno dice la Liga Patriótica Argentina, hay muchos estudios, pero la historiografía sobre la Liga Patriótica Argentina no se centró en esta labor de proyección internacional como publicidad de la propia Liga que tenía. Era una Liga nacionalista que nació un año y medio antes para ayudar a la policía a reprimir las huelgas durante la Semana Trágica. El lema era orden y patria, ¿no? Se proponía entonces romper huelgas, romper los sindicatos, crear una educación patriótica para neutralizar la ideología disolvente de los anarquistas, socialistas, etcétera, ¿no? Esa liga tuvo una labor educativa muy importante y creó una brigada de aviadores. Una brigada de aviadores donde estaba incluido integrante Eduardo Hearn. Y como ven en la nota, dice a mi gran y fiel amigo Gervasio Videla Adorna, que era otro piloto que había sido presidente del Aeroclub Argentino y que es integrante de la brigada, presidente de la Brigada de Aviadores de la Liga Patriótica Argentina. Bien, esa Liga Patriótica Argentina
voy rápido con los ejemplos. Tuvo una labor de promoción de la aeronáutica civil y militar, sobre todo con estos ejemplos que estamos viendo, suministrando, generó, por ejemplo, una comisión, un director técnico del RAID, un teniente Salinas Gómez, que envió al Brasil para estudiar las etapas en donde tenía que aterrizar Hearn, dejar en cada etapa cajones con nafta, repuestos, aceite, y también Hearn tenía que llevar mensajes a ligas nacionalistas brasileras similares, con las cuales el presidente de la Liga Patriótica Argentina, Carles, quería entablar vínculo. ¿Sí? Entonces, en esa raíz de confraternidad, la Liga Patriótica tenía un interés muy, muy claro, ¿no? De unir, de, digamos, confraternizar con un pueblo hermano, el Brasil, y generar, por un lado, filiales de la Liga Patriótica Argentina en Brasil y en Perú, y también saludar a las autoridades brasileñas peruanas, y en el caso de Brasil, ver si hay asociarse, Hearn llevaba ese mensaje, asociarse con la Liga Nacionalista del Brasil, presidida por el doctor José Carlos Macedo Soares. ¿Sí? Era muy claro el objetivo de la Liga, publicitario, etc. Para el caso peruano, Hearn lleva también votos de la Liga Patriótica y saludos también del presidente de la Cámara de Diputados argentino. En fin, hay todo, ya está en función del centenario peruano y lleva mensajes de confraternidad diversos, de muchas autoridades, corporaciones, periódicos también, ¿no? Bien. Ahora, la Liga Patriótica, por ejemplo, también quiere financiar un panteón dedicado a los mártires caídos en la conquista del aire, Argentina, un panteón nacional. Hay un acto que ahora no voy a describir, donde una de las brigadas de aviadores arroja en vuelo rasante un ramo de flores sobre un aviador caído, el ramo cae a 50 metros. Después la Liga Patriótica financia eventos de acrobacia aérea, como por ejemplo, son dos alemanes, un piloto alemán, un acróbata alemán, que ahí esa foto es en Chile, un par de años después, pero la Liga hace eventos para juntar dinero y para que Hearn intentara nuevamente hacer ese raid. Y, en fin, está muy involucrada con estos raid y la labor cultural para aclimatar lo que se llamaba en esa época una conciencia aeronáutica, ¿no? La conciencia aeronáutica, civil y militar. Bien, claro, Hearn recibe muchas cartas, entre ellas una nota que dice, firmado por la Juventud Mendocina, que dice: le deseamos que durante el trayecto se rompa el pescuezo, solamente por pertenecer usted a la Liga Patriótica Argentina. ¿Sí? Acá hay una cuestión política muy clara, recuerden que la reforma universitaria del 18 había sido un par de años antes, hay una movilización política estudiantil muy, muy fuerte. Hay un periódico mendocino que recibe una nota de 50 obreros ferroviarios que quieren desagraviar esta ofensa al aviador, un centro de estudiantes mendocino también, ¿no? Tratan de en fin. Y por último, no sé cuánto tiempo me queda. Ah, perfecto. Quiero leer esta parte porque sobre la Liga Patriótica termino con esto. En contra de lo que podría uno suponer, la idea de utilizar la aviación con armamento de guerra para reprimir el desorden social, quebrar las huelgas, enfrentar la delincuencia ordinaria, no brotó de la Liga Patriótica Argentina, sino del brigadier general inglés Guy de Levingston, que en ese tiempo era representante de la casa Vickers de aviones, y gran promotor de la aviación comercial en Argentina. Este piloto proponía la creación de un escuadrón aéreo que dependiera de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uno va en contra, quizás, del sentido común del proyecto de la Liga. El proyecto de la Liga es, en este momento, puramente cultural-político, ¿no? Y es una liga nacionalista que busca proyecciones internacionales, volviendo al tema de nada más internacional que el nacionalismo, ¿no? Bueno, es un ejemplo literal. Y ahora sí, último punto. Los RAID como puentes entre naciones
y también acicate nacionalistas. Vuelvo al caso Chávez, el brasilero, versus Hearn. Bien, a ver, desde 1910 las relaciones entre Brasil y Argentina se tornaban progresivamente más densas y fluidas en cuanto a la circulación de autoridades civiles, militares, intelectuales, artistas, periodistas, médicos, pero al mismo tiempo también progresaban las competencias deportivas internacionales y despertaban cada tanto entusiasmos chauvinistas, palabra usada en la época por los actores, chauvinismo. Los Raíz no fueron ajenos a estas emociones nacionalistas que irrumpían de tanto en tanto en un clima de creciente confraternidad. Incluso durante los días exultantes posteriores a la firma del Pacto ABC en 1915, cuando los aeronautas argentinos Eduardo Bradley y el teniente Ángel María Zuloaga aterrizaron con su globo en el pueblo brasilero de San Leopoldo, fueron percibidos como espías por gran parte de los sectores populares del país y la prensa, salvo cierto sector de la prensa y salvo la mayoría de las autoridades brasileras. Pero el diputado brasilero Mauricio Lacerda, en la Cámara, exigió que se prohibiera por ley el aterrizaje de globos y aeroplanos extranjeros en territorio brasileño, especialmente cuando iban tripulados por militares. El periódico argentino La Razón, le daba la razón, estaba de acuerdo con estas percepciones sobre los Raíz internacionales. Y cito lo que dice un periódico argentino respecto a esto. Estos vuelos sobre fronteras significan una provocación innecesaria desde el momento en que nuestras relaciones se mantienen en un pie de amistad inalterable. Y termina, cito, la cordialidad que cultivamos con nuestros vecinos debe mantenerse como hasta ahora y no es con estas proezas que hemos de afianzarla. 1915, ¿eh? Bradley y Zuloaga fueron mejor tratados cuando volvieron por tierra a Uruguay y estos sportmen, porque eran sportmen, deportistas, que batieron un récord de distancia, etc., fueron llamados por la prensa brasilera, por alguna prensa, como espionautas. Y ellos no comprendían esa animadversión desatada y en un informe dicen, cito, ni máquina fotográfica teníamos a bordo, ni aún una carta bien detallada de Brasil, ¿no? Están como sorprendidos. A ver, como venimos a observar, esa sospecha fue excepcional. Con estos Raíz posguerra mundial, ya no aparecen estas sospechas alarmistas, nacionalistas, como en 1915, ¿no? Ha progresado la percepción de estos vuelos. Y estos vuelos están enmarcados en los centenarios o fuera de los centenarios, también como competencias entre pilotos, competencias deportivas. Se disputaba el primer puesto en recorrer la distancia inédita en la ruta Argentina-Brasil, vencer complicados accidentes geográficos, la altura entre Argentina-Chile-Perú, superar condiciones meteorológicas extremas, nunca del todo predecibles. Bien, aunque no descartamos el sentido patriótico que Hearn atribuía a sus proezas, de hecho, el militar, el coronel Mosconi, vinculado a la aviación, dice que Hearn le había dicho que para él, el Raíd lo he realizado con el pensamiento de brindar un día la satisfacción a mi patria. No descarto el sentido patriótico que el mismo Hearn le daba a la gesta, pero es probable que su motivación más profunda fuera el mero goce deportivo y el afán de batir récords. Es posible que latiera en él la emoción de la velocidad y la resistencia junto al placer del ser el primero, más allá de la remembranza a San Martín, porque era la ruta sanmartiniana, ¿no? El homenaje al centenario peruano, más allá de la política exterior argentina, más allá de los intereses del presidente Leguía, que le convenía ese gesto de confraternidad aérea con Argentina en su disputa con Chile, más allá de los intereses propios de la Liga Patriótica Argentina. A ver, y es evidente que la competencia entre raidistas por unir Buenos Aires y Río, antes y después del 20, se inscribía esencialmente en una lógica deportiva de los recordmen. Por ejemplo, Hearn aprovechó la seguidilla de fracasos de los Raíz iniciados desde Río para lanzarse él a obtener el primer lugar en ese torneo. El brasilero Chávez se animó a un nuevo intento cuando se enteró del accidente en Sorocaba de Hearn. El trabajo entre los competidores se basaba en el código de caballeros a la vez. No se ahorraban mutuas felicitaciones por los triunfos y en el caso de Chávez, sabiendo que había una huelga portuaria en una de las etapas que impediría
desembarcar material argentino, le regaló a Hearn 10 cajones de nafta en una de las etapas, ¿no? Entonces, esos gestos de camaradería se nucleaban especialmente en los círculos aeronáuticos, civiles y militares, aunque se extendían también hacia otras asociaciones y espacios de sociabilidad. Por ejemplo, la Sociedad Geográfica Brasileña le envió una tarjeta de felicitación a Hearn por el brillante raid que en iguales condiciones nuestro compatriota Edu Chávez concorre con fraternización argentina-brasileña, ¿no? Resalta, felicitan y lo ven como un gesto de confraternización. Cuando concluyeron sus travesías, los dos pilotos, Hearn y Chávez, fueron elogiados en los dos países, generaron amistad con militares, con el aeroclub brasileño lo nombra socio honorario a Hearn, etc. Pero, y ahora voy redondeando, ¿sí? Rápidamente, en esta parte, yo lo que noto en los discursos, en la prensa y en los testimonios, que hay al igual que en el fútbol, el box, en mucha prensa aparece este sentimiento chauvinista de desmerecer al piloto extranjero y al país al que pertenece. Por ejemplo, decía, hay varios ejemplos que no voy a citar, Dios es brasilero porque puso los hormigueros donde tenía que estar, no queríamos que Hearn, se accidentara pero que no muriera, así ganaba Chávez, en fin, hay varias citas así graciosas, que es como un campeonato de fútbol hoy del Mundial, exactamente igual. Segunda postura nacionalista es un nacionalismo, ese primer nacionalismo yo diría es un nacionalismo deportivo confrontativo, chauvinista. Hay una segunda postura de un nacionalismo vinculante, que realza el patriotismo propio del aviador nacional y a la vez el valor para la confraternidad con un pueblo hermano. Nunca desmerecen, como vemos, la Liga Patriótica Argentina buscaba confraternizar. Y el tercero, por último, ya termino, la tercera postura, que no es ni el patriotismo confrontativo de algunos medios periodísticos, ni el patriotismo vinculante de las asociaciones e instituciones más oficiales y civiles, es un caso, me parece representativo, que negaba que el triunfo fuera el triunfo de una raza, que fuera el triunfo de una nación, que fuera un triunfo patriótico, es el triunfo de un hombre, y a la vez del hombre genérico, universal. Las razas no existen, y en broma dice, ¿de qué raza está hablando la Liga Patriótica? ¿De qué raza está hablando el parlamentario que propone premiar a Hearn con dinero por su gesta patriótica? ¿De qué raza? Se llama Hearn y el diputado se llama Pereira. ¿Qué centrales energías de la raza denuncia? ¿La raza Pereira-Hearn o Hearn González o Skoniamiglio-Lisovsky? La raza verdaderamente argentina, la autóctona, no existe. La sucedánea, la criolla histórica, la del gaucho, quedó en el Martín Fierro. La raza argentina está por venir y es producto de la mezcla. Bien, con eso que quise, ya termino, quería simplemente mostrar esas posturas nacionalistas, patrióticas, diversas ante esta actividad deportiva en la frontera entre el deporte, el comercio y lo militar, que me parece original para entrar a estos temas. Muchas gracias.